¿qué tal amigas y amigos del campo y la ciudad? Bienvenidos a un nuevo encuentro con las novedades del acontecer agropecuario uruguayo. Bienvenidos a este resumen de agronoticias que llega a ustedes a través de los cables en todo el interior del país, en nuestra página web www.charrúatv.com.uy y en nuestro streaming alojado en Vera TV, la televisión por internet de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos y como todos ustedes saben, a través de los cables de la Cámara Uruguaya de Televisión para abonados y otros independientes que toman nuestras emisiones. Hoy tendremos en instantes nada más aquí en Agronoticias Charrúa la presencia del empresario y rematador Gerardo Zambrano y también del analista y productor agropecuario, el ingeniero agrónomo Juan Peirú. Vamos a una breve pausa e inmediatamente después desarrollamos nuestro material para todos ustedes. Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. Anunciaron la creación de Grupo CRIA, un nucleamiento de instituciones relacionadas con la ganadería. Apunta a generar capacitación de recursos humanos y facilitar la transferencia de tecnología, según anunció la ingeniera agrónoma Graciela Quintanz. Al dar detalles de la iniciativa, la técnica de línea que lidera todas las actividades relacionadas con las tecnologías tendientes al mejoramiento de la cría ganadera desde el INIA 33, anunció que el grupo será itinerante con el fin de recoger inquietudes y necesidades de ganaderos de todo el país. La próxima reunión, que será la primera tras la creación del grupo, será en Aiguá, departamento de Maldonado. Hoy estamos en INIA 33 para comunicarles que acabamos de formar un grupo de trabajo llamado Grupo CRIA, un grupo que ha sido anhelado desde hace muchos años, que hemos venido trabajando desde hace más de 4 años para conformarlo y que hoy tenemos el agrado de comunicarles que se ha consolidado, que comenzó a trabajar en septiembre con su primera reunión aquí en INIA 33 y luego en noviembre en la ciudad de Florida. Ustedes se preguntarán qué es el Grupo CRIA. El Grupo CRIA tiene como objetivo principal generar un ámbito de discusión en el área de cría, obviamente, el sector criador, un ámbito de discusión y de identificación de cuáles son las fortalezas, las debilidades y las oportunidades del sector, especialmente en el área tecnológica, de transferencia de tecnología y también en el área de capacitación de recursos humanos, donde vamos a estar desarrollando seguramente algún programa en esta área. Este grupo tiene como característica también que va a ser itinerante, o sea, nos vamos a estar trasladando a lo largo del país para tener un contacto directo con los locales en cada región y poder así levantar las demandas que existan en los diferentes aspectos que hemos comentado. La próxima reunión va a ser en febrero en Aiguá, pero la idea es ir monitoreando todo el país, especialmente los problemas del sector. ¿Quiénes integran este grupo de CRIA, este grupo de trabajo? Bueno, diferentes instituciones, representantes de diferentes instituciones. Plan Agropecuario, de la Sociedad de Medicina Veterinaria y la Asociación de Ingenieros Agrónomos, de UDELAR, Facultad de Agronomía y Facultad de Veterinaria, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Asociación Rural del Uruguay, Federación Rural, CAF, Comisión Nacional de Fomento Rural, también estamos trabajando con la gente de INAC, además de toda esa gente FUCREA, integrantes de FUCREA, también está representada la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal, AUGAP, y Alianza del Pastizal. Y por supuesto, INIA, que lo integramos. Así que, como ustedes pueden ver, es un grupo con integrantes de diferentes instituciones y la idea es ir comunicándoles nuestros avances a medida que vayan surgiendo y tenerlos al tanto de cómo vamos trabajando a lo largo de este próximo periodo.
Bien, amigas y amigos, más adelante en este programa de hoy recibiremos al empresario Gerardo Zambrano y también analista y productor agropecuario Juan Peirú. Con ambos analizaremos el actual escenario del agro. Ya volvemos.